Levántate, hay que revisar la boya. Vamos, Josh. ¿Te arrepientes de pedirle la mano a mi hermana? No, me arrepiento de dejarte planificar la fiesta de compromiso. No sé. Toma, bébete esto. El remedio contra la resaca de mi bisabuela. Huele a mierda. Ay, madre. Lo estás derramando. Oye, cuando se te pasan las arcadas no está tan mal. Claro. Rory. Ya reviso yo la boya. Ah, mi hermana está en la playa. Quiere enseñarte algo. Parece que va a ser un día movido. ¿Quieres que te ayude? Vaya, os vais a mojar hoy para variar un poco, ¿no? Hola. Seguro que nunca has visto uno de estos. ¿Qué es? Vaya. ¿Me estabas mirando el culo? No. ¿No? Puede ser. Estás horrible. Gracias. La culpa la tiene tu hermano. Pero hueles muy bien. Siempre hueles bien. ¿Estás preparado para dejar todo esto? Donde tú vayas, iré yo. En Singapur no hay sitios como este. Bueno, ya volveremos. ¡Ayuda! ¡Ve a pedir ayuda! ¡Rory! ¡Todo el mundo fuera del agua! ¡John, ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rory! ¡No!
¡Detengo! ¡Detengo! ¡No! ¡No! Doce meses después. Tenemos que ir al aparcamiento. No podemos quedarnos aquí. ¿Ha llegado Jessup? Todavía no, estás a salvo. Por cierto, buenos días. Sí.
estamos aquí. ¡Kyle! Shh. ¡Qué malo eres! ¡Cállate! ¿Qué haces aquí? Me has asustado. Feliz aniversario. ¿Te has acordado? Sí. 11 meses, cielo. Solo es una lista de temas para cuando vayamos a Sydney. Gracias. Gracias. Oh. Y feliz aniversario también para ti. Dime que no las has robado. Oh, Ryan. Oh, vale, de acuerdo. Ahora las devuelvo. Entonces no tengo nada para regalarte. Tranquila, lo que cuenta es la intención. Las devolveré. ¿Vale? Quieta. Vaya, espero no interrumpir nada. Oye, esa chaqueta está muy bien. Gracias. Seguro que tiene un montón de bolsillos. ¿Te importa que echemos un vistazo? Iba a pagarlo. Descuéntemelo del sueldo, si no me cree. ¿Sueldo? Vives en las nubes, muchacho. Estás despedido. ¿Y tú? ¿Robo? ¿Vandalismo? Ya he llamado a la policía. ¿Has visto esos pájaros esta mañana? Debían de ser miles. Había cuervos, urracas, de todo. ¿Cuándo has vuelto? Tina, ¿esto es lo que quieres? Josh, este es... Ah, pero hombre, Josh, mírate. Ve a limpiarte. No, al lavabo de los clientes no. Nos han llamado. Oh, mierda. ¿Estás empezando a oír algo que te hierve en la cabeza? El despacho está al fondo de la tienda. El dinero se recoge dentro de 10 minutos, así que tienes 5 para salir. Cuando esto haya acabado, estaremos en paz. Ahora mi hermano está limpio y no quiero volver a verte con él. ¿Me has entendido? Lo que tú digas. Esta vez quiero denunciarla. Esto no lo ha robado. Es suyo. Los dos sabemos que no lo vas a hacer. ¡Basta! Porque estoy a esto. ¿De qué? ¿De detenerme? Ha sido
un padre de matrícula de honor. Jamie, eres demasiado inteligente. No, lástima. Acabas de bajar a un 4 por falta de originalidad. De acuerdo, de acuerdo. Escucha esto. Esta vez voy a ficharte y puede que pases el día en el calabozo. ¿Y de qué crees que servirá? A lo mejor hace que te replantees cosas. Pírate. ¿Qué crees que pensaría tu madre de todo esto? ¡Que te pires! Sí, ya está. No lo sueltes. Gracias. De nada. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Esto también es suyo? No, no, esto no. No, no. ¿Tiene la tarjeta? Muy bien. ¿Ya está todo? ¿Podría darme cambio? Un momento, por favor. Aquí tiene su bolsa. Gracias. ¿Pero qué? Dame el dinero. Joder, tío, no hay dinero en la caja fuerte. Dame el dinero. Vale, pero tú cálmate, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? ¿Dónde está? Gracias. Mi padre está totalmente... Tu padre tiene razón. Vamos, ¿tú también? Hoy he perdido el trabajo por tu culpa. ¿A quién le importa? Era un trabajo que odiabas. A mí me importa. Bueno, si es tan importante para ti, voy a recuperar tu trabajo de mierda. Jamie. No, ya lo verás. Es el friki de la clase de historia, ¿no? ¿Qué has hecho? ¡George! ¡Atrás! Oye, 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 oye.
No te hagas el héroe, colega. ¡Atrás! Tina. ¡No! ¡Quieto! ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¿Eh? ¡Aquí! ¿Dónde está Tina? ¿Dónde está Tina? ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes ayudarle? No sé. Vale, tranquilízate. ¿Puedes ayudarle o no? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué ha pasado? Tenemos que sacarle del agua. Pongámosle encima del estanque. Quiero que traigas lo que encuentres para envolverle la pierna. Toallas, cinta aislante, me da lo mismo. De acuerdo. Y Ryan. Ryan. Madre mía. Madre mía. Ryan sigue en el aparcamiento. Entonces olvídalo. Ryan sigue allí. Olvídalo. Si aquí arriba estamos inundados, abajo no habrá nadie vivo.
¡Tina! A ver, necesito tu ayuda. Tienes que ayudar a tu padre, ¿vale? Pon las manos aquí, presiona sobre la pierna. ¿Puedes hacer eso por mí? Todo saldrá bien. ¡Tina! Tina. ¿Estás bien? Mírame. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está toda la gente? Oye, ven. Dame la mano. No voy a oírlo si no te callas. Perdona por ayudar, Kyle. En serio. Está ahí detrás, ahí detrás. Mira a ver qué es ese ruido, Willy. Muy bien, así se hace. ¿Oye, alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La hostia.
¿Preparado? Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos. Necesitamos ayuda. ¿Qué coño? Oh, mierda. No lo pierdas de vista. El agua sigue subiendo. No, no puede ser. Toda la ciudad debe de estar inundada. No, escucha, van a venir a buscarnos. Saben que estamos aquí, vendrán a por nosotros. Eso suponiendo que quede alguien que pueda venir. Todo esto es culpa tuya. Mía no, muchacho, hoy no. Hoy la madre naturaleza nos ha visto pecadores a todos. ¿Por qué no cierras el pico? Él no puede nadar con la pierna así. Yo me quedo aquí. Vosotros buscad una salida y traed un equipo de rescate. ¿Qué? No, Josh, espera. ¿Cómo salimos? Como el aparcamiento está inundado, las únicas salidas son el muelle de carga y la entrada delantera. Josh, no puedes quedarte aquí. Sabes tan bien como yo que va a haber réplicas, va a haber más... Más olas, lo sé. Tendréis que ser rápidos. De acuerdo, Steven y yo a la entrada delantera. Yo iré a ver el muelle. Creo que no. Bob. Dime. Ve tú. De acuerdo. No me lo puedo creer. ¿Por qué no has cargado el móvil? No puedo hacerlo todo, Kyle. ¿Por qué no lo has cargado tú? Pues porque es tu móvil. ¿Y dónde está tu móvil, Joder. Ah, vaya, mira qué bien. ¿Qué pasa, Bully? Bolita, ¿por qué gruñes así? Porque es un puto retrasado. Eso no tiene gracia, Kyle. No eres un retrasado, Bully. ¿Qué demonios era eso? No tengo ni idea. ¿Qué es eso? ¿A dónde ha ido? Todo el mundo fuera del agua. ¿Qué? ¡Todo el mundo fuera del agua ya! ¿Qué pasa? ¡Tina! ¡Sal del agua ahora mismo! Por aquí no se puede. ¡Rápido! ¡Está bloqueado! ¡Fuera del agua! ¡Rápido, nada! ¿Qué ocurre? ¡Mira! ¡Steven! ¡Fuera del agua! ¿Collins?
¿Dónde está? ¿Lo has visto? ¿Qué demonios puede hacer eso? ¡Preso! Metro y medio. ¿Qué tendrá un metro y medio? 2 metros. ¿Cómo que 2 metros? 2 metros desde la punta de la aleta dorsal hasta la cola. ¿Qué coño significa eso? Que hay un gran tiburón blanco de 3 metros y medio. No puedo ver nada. Mantén la calma, ¿quieres? Tenemos que salir del coche. No podemos quedarnos aquí. Tus zapatos. ¿Perdona? Necesito algo con punta para romper el parabrisas. Dámelos. ¿Estás loco? Son unos Gucci de $300. Se van a mojar de todas formas. Dame tus zapatos. ¡No! Heather, no. ¡No te voy a dar mis Gucci! No son Gucci. Una pista. Me lo regalaste por Navidad y me dijiste que eran unos Gucci de $300. Una pista. Lo sé, pero no son Gucci. ¿Me compraste unos Gucci falsos? No te habrías dado cuenta si no te lo hubiera dicho. ¡Falsos! ¡No me lo puedo creer! ¡Unos Gucci falsos! Dame los zapatos, vamos. ¿Qué estás haciendo? Gracias. ¡Aquí! ¡Friki! ¿Eres tú? ¡Madre de Dios! Nunca pensé que me alegraría tanto de verte. No me extraña. ¿Has encontrado a alguien? ¿Hay alguien más? Hay cadáveres por todas partes. No hay nadie vivo. ¿Has mirado en la rampa? Está bloqueada. No puedo pasar. ¿Tenéis un teléfono o algo ahí? No. ¡La hostia, Kyle! ¡Kyle! ¿Qué? ¡Ah! ¡Virgen Santa! ¿Pero qué es esto? Tranquila. Creo que se ha ido. ¡Mierda! Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Tú eres policía, ¿no? Tienes que hacer algo. Por el amor de Dios, haz algo. ¿Tú tienes alguna idea? Oh, te parece gracioso, ¿verdad? Es más bien irónico. ¿En serio? Cuéntanoslo, por favor. Seguro que a todos nos apetece un poco de ironía. Piénsalo. Te matas a trabajar 8 horas diarias todos los días de la semana, ¿no? Y seguramente lo seguirías haciendo durante 40 años. Así que te guste o no, este sitio iba a matarte. Ahora será mucho antes, nada más. Serás hijo de puta. Quiero que sepas que la mujer que has matado se llamaba Julie.
Y era amiga mía. Yo no he matado a nadie. Da lo mismo, ha muerto durante el atraco, así que es culpa tuya, cabrón. Si salimos vivos de aquí, te juro que lo vas a pagar. ¡Basta! Está volviendo. ¿Por qué no para de dar vueltas? Porque no sabe del todo qué somos. Tiene curiosidad. ¿Curiosidad por qué? Un tiburón solo tiene curiosidad por una cosa. Intenta saber si somos comida o no. ¿Qué es eso? Sujetaos bien. Tranquilos. Tenemos otro problema. ¿Por qué te ríes? Porque sabe que cuando esos cables toquen el agua, todo esto se va a iluminar como un árbol de Navidad. Jessa, ¿dónde cortamos la electricidad? En el almacén. La caja principal está en el almacén. Iré yo. ¿Qué? ¡Todo el mundo al final de la estantería! ¡Haced todo el ruido que podáis! Iré nadando. ¡No, Josh! No puedes ir. Mira cómo tienes el brazo. El tiburón va a ir directo hacia ti, así no puedes ir. Me parece que no hay otra opción. Un momento. Tengo una idea. ¿Lo ves por algún sitio? Sí, claro que lo veo, pero lo guardo en secreto para darte una sorpresa. Oh, vaya, gracias por tu amabilidad, Kyle. Eres el novio que siempre había soñado. No puedo soportar esto mucho más. Puede que te sorprenda, pero no estoy preparada para enfrentarme a una situación así. Vamos, Bully. Necesito un poco de espacio. ¡Estáos quietos y haced el menor ruido posible! ¡Estás como una puta cabra! ¿Por qué no te tiras al agua y haces un par de largo? ¡Escúchame! ¡Tenéis que estar quietos! ¡Cuanto más gritéis, más va a venir el tiburón! ¡Volved dentro y esperad! ¡Intentaré atraer al tiburón! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué? Cuando lo atraiga aquí, nadáis a toda velocidad a mi furgoneta, ¿sabes? Esto es una locura. Kilo, mírame. No te muevas. Estate lo más quieta posible. ¿Podrás? ¿Crees que va a funcionar? Por supuesto. Yo no me comería una hamburguesa con el envoltorio. ¡Claro que yo! ¡No soy un tiburón! Toma. Sí. Oye. Tú no me conoces. Pero cuando Tina vino a Singapur... No quiero saberlo. Pues te equivocas. Nosotros... No, nunca... Todo el tiempo que estuvo allí... Te echó de menos.
Lo que pasó no fue culpa tuya. Eso fue lo que dijo. Oye, he encontrado agua. ¿Quieres? Tú vuelve. ¿De acuerdo? Solo vuelve. ¿Listo? Toma. No lo va a conseguir. Lo ha hecho. Dios, ¿dónde está?
¡No! ¡Mierda, no! Oye, ¿estás bien? Mira, tenemos que intentar mantener la calma, ¿de acuerdo? Lo sé, es que... ¿cuándo acabará esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Cuando mi madre estaba muriéndose, murió hace 2 años. Estaba muy enferma. Lo intenté. Pero un par de meses antes de que muriera, me fui. No podía aguantarlo. Me largué a Estados Unidos. Y no estuve cuando... Y creo que ahora lo estoy pagando. La vida me está diciendo jódete. A ver cómo huyes de esto. Tiene truco. Hay que hacerlo con delicadeza. Debes despegar los 2 trozos de plástico. Así. Gracias. ¿La chica que ha muerto era amiga tuya? ¿Julie? La verdad es que no. Quiero decir que la conocía, pero... Tenía que hacerlo yo, ¿sabes? Entrar y salir rápido, solo yo. Pero quizás sea verdad eso que dicen. Que si le das la mano al diablo, Dios te lo hará pagar. No saldremos de aquí, ¿verdad? Yo no pienso así. No. Vamos a salir. Bien. Tienes que deslizarla, no arrojarla.
Parece fuerte, pero no aguantará mucho peso. A tomar por culo. Paso de esto. Si consigues salir, busca ayuda y tráela. Sí, sí, vale, vale. ¿Listo? Adelante. ¿No piensas hablarme? No. Heather, yo... ¡Cállate, vale! ¡Ni lo intentes! ¡Asesino! No soy un asesino. Sí, sí que lo eres. Un asesino de perros, que es peor que ser un asesino de personas. ¿Cómo has podido...? Heather, no tenía otra opción. ¡Y una mierda! Siempre hay otra opción. ¡Asesino! Como quieras. ¿Ese tubo aguantaría mi peso? Por aquí no puedo salir. Quiero llegar hasta esa puerta. ¿Qué opinas? No lo sé. Prueba. ¿Estás bien? Sí. ¿Lo ves por algún sitio? No lo sé. Tú llevas la condenada linterna. Solo te quedan un par de metros.
No vamos a quedarnos sentados esperando a que esa cosa nos vaya liquidando. ¿Y qué piensas hacer? Por lo menos moriré como quiera y no cuando lo decida ese maldito pez. ¿Y qué has pensado? ¿Vas a pescarlo? ¿Por qué no? ¿Y qué vas a hacer si lo pescas? ¿Encender la barbacoa y abrir el bote de salsa tártara? Voy a atarlo a esta estantería y vamos a nadar hasta la entrada. Para largarnos de aquí. Solo necesito un gancho. No puedes salvar a todo el mundo. Eso ya tendrías que saberlo. No está tan lejos. Si podemos distraer al tiburón, iré nadando y traeré los ganchos. Yo lo haré. ¿Qué? Papá, no. No puedes hacerlo con esa pierna. Precisamente por eso debo ir. No, papá, por favor. Mantén a salvo a mi hija. Pase lo que pase, sácala de aquí, ¿de acuerdo? ¡Jaime! Buen trabajo. ¿Qué ocurre? ¿La conoces o quieres conocerla? La conocía. La conocías, ¿eh? Veo en tu mirada que todavía sigue habiendo lo que había antes. Fue hace mucho tiempo. Créeme. Después de esta mierda, todo lo que conocíamos será hace mucho tiempo.
¿Sigues llevándolo? Sí. Tina. No lo hagas. No tenemos que hacer esto. Yo sí. No fui justo contigo. Yo siempre pongo la boya. Rory lo hizo por mí aquel día. Pero tenía que haber estado yo allí. Josh. Y no. Me odié a mí mismo. Pero antes de saber lo que había pasado, todo se esfumó. Y lo siento. Solo quería decir eso. Lo siento. La cuestión, Josh, es que no tenías que decirme que lo sentías. Solo tenías que decírtelo a ti mismo. Yo habría estado ahí. ¿Estáis seguros ahí? Sí. ¿Por qué no lo ha cogido? En mi opinión, creo que es bastante evidente. Después de las últimas 2 horas, ha decidido que prefiere cebos vivos. No tiene gracia. ¿Te parece que estoy bromeando? ¡Al suelo! ¡Quietos! ¡Quietos! Me queda una bala para ti, hijo de puta. Tú y la máscara del cadáver. No era yo, amigo. Bueno, ¿qué tal si pillamos al tiburón? Creo que es una idea buenísima. Solo necesitamos un cebo mejor. Y este parece sabroso, ¿verdad, Doyle? Kirby, escúchame. Será mejor que no lo hagas. ¡Oh, no! No. Lo que has hecho antes ya no importa. Así que suéltala y ya lo arreglaremos. ¡Cierra el pico, Madero! ¡No me vengas con cuentos! ¡He cometido un asesinato y eso no va a quedar en nada! ¡Ahora voy a salir de aquí y voy a pescar a ese puto tiburón! ¡Y que pase lo que tenga! ¡Que pasar al agua! ¡A quien se le ocurre tocarla también acabará en el agua! Así que quieres ayudar. ¿Dices que quiere un cebo vivo? Bueno. Pues vamos a dárselo. Thank you.
vámonos de aquí. No creo que venga nadie por nosotros. Si todavía no han llegado, es que no van a venir. No lo sé. A lo mejor lo están intentando y están metidos en la misma mierda que nosotros. ¿Bully? ¡Bully! ¡No te muevas! ¡No, no! ¡Vamos, pequeños, vamos! Es una señal, lo sé. Bien, así se hace. Levántate. Tranquila, cielo. Vamos. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Llámalo señal. ¿Qué es eso? Es Ryan. Dios mío, es Ryan. Tengo que ir a por él. ¡Jaime! ¡No! ¡Jaime! Vea por ella, por favor. ¡Josh! Volveré pronto. Estaría abajo, lo sé. De acuerdo. Espera aquí. ¿Has visto a alguien? A ver, ayúdame. Tenemos que cerrar esta puerta para no inundar el aparcamiento al abrirla de abajo. Hay una pistola. ¿Qué?
Asegúrate de sacar a todo el mundo del agua. Detrás de la rampa, fuera del agua. ¿Sabes lo que haces? Voy a conectarlo a esto para reventarlo todo y salir de aquí. Josh. Dios mío. Thank you.
¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar de nuevo. Shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear.